Muy bien, agradecemos al doctor Mahoni Reategui Rivera, que expuso el tema Autopsia Verbal, Experiencia de Sistemas de Smart VA en Médicos Serumistas. Aclarando que este es un sistema que está en implementación en diferentes países a nivel mundial. Ha sido implementado en África, ha sido implementado en Sudamérica, en Ecuador, en Brasil, en Venezuela, en Colombia, con resultados muy importantes. Es por eso que los resultados que estamos sacando ahora en Perú también va a formar parte de este global de resultados que serán publicados en la página oficial de la Fundación Bloomberg. Si están interesados en saber más sobre este proyecto, pueden buscar en Google Fundación Bloomberg el proyecto Smart VA. También en colaboración con la Fundación Vital Strategies y de la Universidad de Minnesota, de Melbourne, perdón. Vamos a continuar entonces con las exposiciones. Ahora continúa un tema muy interesante titulado Telementoría para Médicos. Y vamos a hablar sobre las experiencias que se tuvieron en nuestros primeros pasos en este proyecto que titula, ¿no?, valga la redundancia, Telementoría. Mi nombre es Max Chaguara Rojas, yo soy médico cirujano de profesión, tengo una maestría en medicina y también soy experto en lo que es seguridad de informática y gestión de datos. Vamos a continuar con la siguiente, por favor. Definamos primero qué es telementoría. Tenemos que entender que este proyecto es un proyecto para médicos rurales, pero no confundan el término telementoría con teleconsulta. Ese es el primer problema que siempre tenemos que aclarar. No es lo mismo una teleconsulta que una telementoría. Una teleconsulta tiene que tener sí o sí un diagnóstico dado por el médico que está en la parte virtual, llamémoslo de esa manera. Tiene que tener una receta, tiene que tener una certificación, un sello, ¿me entienden? Como si fuera una consulta personal. Eso es teleconsulta. Y según las normas de telesalud del Ministerio de Salud del 2018, las teleconsultas tienen que ser remuneradas. O sea, un médico que realiza una teleconsulta recibe un pago tal igual como si lo hiciera en forma presencial. La telementoría, a diferencia de la teleconsulta, es una orientación. El profesional, llamado así mentor, no va a hablar directamente con el paciente. Posiblemente te pida algunos datos generales, algunos datos importantes para poder darte una guía, una mentoría. Esa es la función de un mentor, guiarte, orientarte. ¿Por qué? No creo que menos del 99.9% de los profesionales recién egresados de todas las carreras de salud, estamos hablando de enfermería, obstetricia, nutrición y medicina, terminan su internado y hacen el serum. ¿Alguno me dirá que ya está capacitado para resolver todos los problemas de salud? Yo he estudiado 7 años de medicina y cuando he visto casos muy interesantes, no me he sentido capaz de poderlos resolver. Es por eso que yo solicitaba apoyo, incluso ahora, de especialistas. Un cardiólogo no se va a atrever a atender problemas que posiblemente le competan a un neurocirujano o un neurólogo. ¿No es cierto? Es por eso que existen las especialidades y subespecialidades. Si un especialista necesita el apoyo de sus colegas, un médico general, ¿cómo se encuentra? Tienen que entender que el serums es una experiencia en la que ustedes van a ir a una población y literalmente van a ser el único profesional de salud en muchos de los casos, sobre todo en el 1-1. En donde a veces ni siquiera hay médico, solamente está la enfermera. En esos casos, ustedes van a tener que enfrentar problemas administrativos, problemas médico-legales, patologías que ustedes no pueden atender, y va a haber casos en los que tú vas a decir, bueno, voy a agarrar a mi paciente y lo voy a referir al hospital más cercano. Pero vamos a encontrarnos en el caso de que el paciente no quiere ir al hospital más cercano, porque cercano en la sierra es, por ejemplo, 5 horas en bus o 7 horas en bote.
o a veces 4 horas en burro o a pie, más 3 horas en bus. No es relativamente cerca. Otro problema, doctor, doctora, yo no puedo ir porque no tengo a quien dejar a mis hijos. Si yo me voy, tendría que irme con mis hijos. Y en la sierra todavía no está todavía la cultura anticonceptiva muy bien establecida. Y pues cuando hablamos de hijos, no hablamos de 1 o 2, a veces tienen 5 o 6. Entonces, ¿con quién dejo a mis hijos? El padre de familia simplemente no va a poder ir, ¿no?, a la referencia que tú estás haciendo. Entonces, ponte en ese lugar. ¿Qué vas a hacer? Simplemente vas a decir, ah, bueno, yo ya lo referí, es problema de él. Si va o no va, es su problema. ¿Haríamos eso? No creo, ¿no es cierto? Nosotros como médicos, si vemos que la realidad de nuestro paciente hace que él no pueda ir a la referencia que yo le estoy pidiendo porque necesita una atención especializada, yo como médico tengo que darle alguna alternativa, ver qué cosas tengo a la mano para poder apoyarlo. La medicina no solamente se basa en dar medicamentos, la medicina es un arte y ese arte incluye lo que nosotros podemos hacer por nuestros pacientes con lo que tenemos a la mano, incluyendo la medicina natural. Estas experiencias ya la han pasado muchos de nuestros colegas, sobre todo nuestros maestros. Siguiente, por favor. El objetivo anterior. El objetivo principal de telementoría es, primero, evaluar a los facilitadores. Facilitadores en 2 sentidos. Los médicos que harán sus serums, los que trabajarán en áreas rurales, pero también los expertos, los ahora llamados mentores. Las barreras de un sistema de telementoría para médicos rurales a través de un aplicativo móvil donde reciben orientación especializada para casos clínicos complejos. Nosotros lo que queremos es obtener no solamente información, sino también dar apoyo. Pero en ese objetivo es importante que nosotros sepamos cuáles son los verdaderos problemas que ustedes están pasando en los lugares de trabajo. Siguiente, por favor. Por eso nosotros tenemos que saber qué tipo de atención especializada se necesita más en áreas rurales. Normalmente uno piensa, ¿no?, que lo más probable en el serum, por experiencias de algunos colegas a los que he preguntado, oye, ¿qué es lo que más has atendido para más o menos ponerme a repasar? Y te dicen, no, he atendido bastantes niños. Otro te dice, no, yo he atendido bastante problemas de piel. Otros te dicen, pucha, yo, ¿sabes qué?, he trabajado bastante en partos. Pero cuando hacemos una estadística global, nos damos cuenta que no necesariamente tú vas a ver solamente casos de pediatría. Cuando hacemos una estadística global, nos vemos con casos en que tú tienes problemas administrativos. Y ahí también entra la telementoría. Los problemas que tú vas a tener médico-legales, ahí también entra la telementoría. Tienes que saber que puedes contar con profesionales que te pueden ayudar en los problemas generales que tú tengas, no solamente con la atención en salud, sino también con los problemas que tú vas a tener en tu población. Muchas veces van a venir las autoridades y te van a pedir hacer cosas que no te competen. Por ejemplo, te van a decir, oye, ¿por qué no eres padrino de un salón de un colegio? Te van a invitar y te vas a negar, posiblemente no. Pero esas actividades a veces traen problemas legales que uno no sabe. Entonces, es por eso estar muy informado y siempre tener a la mano a alguien que nos pueda orientar a tomar decisiones adecuadas, ¿no? O como el caso que se ha estado viendo ahora, sobre todo en certificación de muerte. Van a haber casos en los que te van a prácticamente obligar a hacer un certificado de defunción y tú jamás has visto a ese paciente. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a negar? Si te niegas, posiblemente vas a tener problemas. Y no me refiero solamente a problemas médico-legales, vas a tener problemas con la población. Porque ellos te van a decir, ¿qué? No, usted no puede simplemente poner ahí que se murió y su sellito, ¿tanto problema me hace por un sello? Para ellos es simple, para ellos es fácil decir sellar y firmar. Pero para nosotros, como profesionales, sabemos que todo eso tiene un problema detrás de eso. Ahí puede entrar la telementoría, porque en esos problemas podríamos ayudarte. Reconocer las áreas, anterior por favor. Reconocer las áreas de mejor conectividad. Más adelante vamos a ver algunas diapositivas de algunos problemas que hemos encontrado con algunas consultas que hemos hecho. Todavía no se ha hecho el estudio cualitativo, estas solamente fueron consultas que se hicieron a algunos de los médicos. Pero nosotros sabemos, por información del Ministerio de Telecomunicaciones, que todo el Perú está conectado. ¿Qué significa eso? Que en teoría
todo el Perú tiene internet. Pero tú me vas a decir, colega, yo tengo Movistar, me he ido acá nada más a Ceneguilla, ¿no? A disfrutar con mi familia un fin de semana y ya no había Movistar, no había ni señal, ni internet, ni nada. ¿Cómo usted me dice que todo el Perú, si acá nada más cerquita ya no hay internet? Momentito, posiblemente Movistar y Claro no tenían, pero tal vez Entel sí, o tal vez Bitel sí. ¿Me entienden? A eso se refiere el sistema de telecomunicaciones de un Perú completamente conectado. Significa que en teoría por lo menos hay un operador que llega hasta las áreas más alejadas del Perú. O sea que si tú no tienes Entel, posiblemente allá sí funcione Claro, Bitel y cualquier otro operador. ¿Me entienden? Entonces, ese es otra dificultad que nosotros queremos saber. Está bien, ¿realmente están conectados? ¿Realmente llega internet a los lugares a donde ellos están trabajando? El Ministerio de Salud dice que los centros de salud deberían tener un punto de internet. ¿Realmente se garantiza que los centros de salud tienen puntos de internet? Todas esas cosas también es importante saber, porque si sabemos con qué nos enfrentamos, podemos ayudar, podemos apoyar y podemos mejorar. Siguiente, por favor. Este fue el proyecto del año pasado. Se hicieron dos pruebas. La primera prueba, que la llamamos prepiloto, se trabajó con los serumistas que ya estaban por terminar, que iniciaron el año 2017, porque iniciamos en enero del 2018, terminamos en mayo del 2018, con esa primera corte de serumistas que estaban ya a punto de terminar. Ellos nos dieron bastantes apreciaciones de cómo podríamos trabajar, pero obviamente como el plazo para ellos, para poder trabajar con nosotros, era muy corto, ya estaban ya terminando sus serums, las experiencias fueron más pequeñas, en el sentido de que no hubieron muchos casos en los que nosotros podamos hacer análisis. Para la segunda cohorte, a la que nosotros hemos llamado el grupo piloto, dividimos a los serumistas en diferentes grupos. Quisimos hacerlo así, pero se implementó una primera barrera de atención. Como ustedes pueden ver en la segunda fila, dice médicos de familia contratados para el proyecto Teleserums. Y voy a poner contratados entre comillas, porque realmente no se les pagó ni un centavo. Los médicos de familia que participaron en este primer proyecto trabajaron ad honorem, trabajaron por el amor a la camiseta. Ellos son especialistas en el primer nivel de atención, pero yo quiero resaltar esto. Existen cardiólogos, neumólogos, neurocirujanos, especialistas en medicina legal, etcétera, etcétera. ¿Por qué no esos especialistas no van directamente a ese nivel? Simple. El sistema de telesalud de muchos países, incluyendo el de Perú, normalmente ha estado derivando los pacientes directamente desde la provincia al especialista. Ustedes como profesionales de salud no me van a dejar mentir. Todos los dolores precordiales tienen que ir a un cardiólogo. En Cristiano, cada vez que me duele el pecho, ¿tengo que ir a donde un cardiólogo? No, no, no todos los dolores precordiales son problemas de cardiología. Y ahora yo te pongo que te pongas a imaginar un poquito hacia el futuro y pienses, tú eres un cardiólogo, estás trabajando en el MINSA, tienes que atender 40, 50 pacientes en una sola mañana, tienes que atender tantos problemas y encima yo te tengo que dar 5 o 6 pacientes más para teleconsulta. ¿Cómo lo harás? ¿Cuánto tiempo les vas a dedicar? Es un sistema que ya está colapsado, al que queremos sobrecargar. Es por eso que esta especialidad, que es relativamente nueva, llamada medicina familiar, es la que viene acá a solucionar los problemas de salud. Esta es una especialidad que ya tiene muchos años en otros países. La medicina familiar es la especialidad del primer nivel de atención, que significa que estos médicos van a poder atender aproximadamente el 80% de las patologías en un hospital, en un centro de salud, en una población en general. Porque se sabe que solo el 20% o incluso menos se necesita de un especialista, llamémoslo de otra manera, de un superespecialista.
Los médicos de familia te pueden dar un apoyo en el primer nivel de atención porque conocen esa realidad. Han dedicado más años de su vida, aparte de su carrera en medicina general, para saber cuáles son los problemas específicos del primer nivel y cómo atenderlos. Es por eso que ellos están en la primera barrera de atención. Son el filtro. Ellos deciden si es que el problema que tú estás presentando realmente necesita el apoyo de un especialista o ellos te pueden dar un apoyo directo con su conocimiento en el primer nivel de atención. En el segundo nivel tenemos al soporte más especializado: cardiología, medicina interna, pediatría, medicina legal, ginecología. Escogimos esos porque, según estadísticas que se sacaron anteriormente de otras publicaciones, en teoría son las especialidades que más se necesitan atender en el primer nivel de atención. Pero no estamos diciendo que el serumista va a contactarse directamente con los superespecialistas, no. Son los médicos de familia los que deciden si es que ese caso necesita una atención más especializada. Entonces yo, como médico de familia, hago la consulta al especialista, recibo la información adecuada y luego doy la orientación a los médicos serumistas. Como ven, nosotros no estamos sobrecargando el trabajo a los especialistas. Estamos tratando de utilizar barreras de filtrado para que los casos lleguen, pues, más cortitos, más simples, y la guía sea para ustedes. Aquí, finalmente, tenemos a la unidad de telesalud que brinda la capacitación a los médicos, a ustedes, a través de diferentes sistemas de teleeducación, la instalación de los softwares a través de videotutoriales o presenciales, si es que se ha habido el caso que han venido a la unidad para preguntar específicamente cómo utilizar los aplicativos que usamos. La monitorización de ver desde la primera consulta que se hace hasta el final, cuando el médico serumista se siente satisfecho por el apoyo que se está dando. Las bases legales. Es importante saber que toda información es confidencial. Ustedes no pueden compartir absolutamente ningún tipo de información del paciente. Ustedes no están haciendo preguntas del paciente. Ustedes están haciendo preguntas sobre un conocimiento que tal vez no lo tienen muy reforzado. ¿Me entienden? Es como que si yo voy donde mi doctor de cardiología y le empiezo a preguntar sobre dolores precordiales, ¿cómo diferenciar uno que realmente es cardiología de otro que no es? ¿Me entienden? Ustedes están haciendo eso, consultando dudas personales, ¿no?, con los especialistas. Los datos de los pacientes no se deben compartir, ¿ok? Tal vez pueden decir, tengo un caso X, ¿no?, de una paciente que ha venido con dolor abdominal, etcétera, 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 pero general, jamás los datos del paciente. Eso ya no es telementoría, eso ya es teleconsulta, ¿ok? Finalmente, la administración, ¿no?, porque también nosotros tenemos que ver y ofrecerles a ustedes las herramientas necesarias para que ustedes tengan las capacidades adecuadas a través de cursos, a través de certificaciones, etcétera. ¿Seguimos? En los primeros resultados que se obtuvo con esta prueba piloto, fueron reclutados 160 médicos, colegas, tanto de San Marcos y algunos de otras facultades. Se atendió a 12 regiones, 83 distritos. La edad promedio de los médicos era 27 años aproximadamente. Siguiente, por favor. Y como vemos en la gráfica, la media más alta está en las poblaciones más pobres. Como ven, los médicos serumistas nos van a mandar, ustedes, los van a mandar a los lugares más pobres, ¿no?, del Perú, como Huancavelica, ¿no?, en donde se han encontrado algunos casos muy interesantes, y uno de los cuales que voy a comentar al final, que sí tuvo apoyo de la parte especializada por parte de la facultad. Seguimos, por favor. Se presentaron 28 casos de 160 médicos. Vamos a prestar un poco detalle a este dato para explicarlo un poco más adelante. El tiempo promedio de respuesta en la mañana fue de 69 minutos, en la tarde 467 minutos y en la noche de 251 minutos. Ahora ustedes me dirán por qué. Tenemos que entender, repito, los médicos de familia estaban trabajando ad honorem, voluntariamente, y ellos nos dieron un horario de trabajo. Nos dijeron, nosotros los vamos a apoyar, pero en nuestro horario, que es de 8 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Ok? Todos los casos que tú me envíes fuera de ese horario, los vamos a responder al día siguiente.
He ahí el motivo de esos datos. Cuando la pregunta, ¿no?, venía en la mañana, el tiempo de respuesta era aproximadamente una hora, dos horas máximo. Incluso hubieron casos en que el doctor estaba libre, lo respondieron a los 5 minutos y empezó la conversación para poder darle apoyo en el caso. Pero si venía en la tarde, la mayoría cumplía lo que habían acordado, decir que lo iban a responder al día siguiente. Obviamente, si llega la noche, pues el tiempo para el día siguiente es más corto. Seguimos. Siguiente. ¿Cuáles fueron, anterior, cuáles fueron las dificultades que hemos percibido entonces? Hemos visto que fueron 160 médicos serumistas, pero solo 28 casos. Nosotros estimábamos que por lo menos habría un caso por serumista. Entonces estábamos pensando que posiblemente hubiera habido 160 casos como mínimo, lo cual no fue la realidad. Es por eso que empezamos primero a indagar. Ojo, esto todavía no es un estudio cualitativo. Fue solamente una consulta directa a los médicos. Pasamos, por favor, a la siguiente. La pregunta fue, ¿por qué no preguntaron? ¿Qué pasó? Tienes el aplicativo a la mano. De estos 160 médicos que participaron, se garantizó que ellos sí tenían conexión a internet, porque acá tengo que aclarar que se invitó a más de 400 médicos. Ojo. Si vemos la imagen, vamos a entender ya que una de las cosas que los médicos nos señalaron fue la vergüenza. Nos dijeron que yo no quise preguntar porque, no sé, yo he reconocido ahí en el grupo donde yo estaba a muchos de mis compañeros, amigos, no solamente de mi facultad, sino que también colegas con los que yo hice internado de otras facultades. Y la verdad que me da vergüenza preguntar, ¿pero por qué? O sea, es importante que pregunte, es que me van a decir, ¿cómo vas a preguntar eso si es tan fácil? ¿Qué te pasa? ¿Qué, no sabes eso? Curiosamente, no habíamos contado con ese pequeño detalle de la vergüenza. Muchos de los médicos evitaron hacer preguntas porque se sentían intimidados por sus colegas, porque creían que tal vez la pregunta que iban a hacer iba a ser demasiado obvia para muchos, que iban a ser tildados de personas ignorantes o cualquier otro apelativo que se pueda dar. Entonces, vamos a tratar de mejorar eso. Seguimos, por favor. De estos 400 que les mencioné, sí, muchos nos mostraron ya que la conexión que tenían era demasiado débil. O sea, el gobierno de telecomunicaciones te dice que sí, sí, llega a internet, pero lo que te funciona ahí demora una eternidad. Solo abrir el navegador Google en muchos casos demoraba hasta 20 minutos. Y mucho menos WhatsApp. Mandaban un mensaje en WhatsApp y a veces llegaba después de 3 horas. Y si solo WhatsApp funciona así, imagínense un aplicativo que necesita un poquito más de banda ancha, solo un poquito más, ¿ya?, para funcionar. Entonces, sí hubo un problema con muchos médicos que realmente no tenían una conexión estable de internet. Ojo, no estoy diciendo que no llegaba, sí llegaba, pero la conexión era muy, muy inestable. Porque muchos de ellos nos decían, mira, yo para poder hacer una consulta o para poder revisar mi Facebook, tengo que irme al cerro, porque nos mostraban la foto del cerro de donde tenían que subir, de donde estaba alejado su posta, y decir, mira, ¿ves ese cerro que está ahí arriba? Ya, ahí hay señal. Y si no me subo hasta ese cerro, no voy a tener internet. Yo tengo que ir todos los días hasta allá caminando, ya con el perrito de la posta, para poder whatsappear con mi familia, para poder revisar un poco de Facebook, ¿no?, y tener algo de vida social, porque acá donde estoy, no llega. Entonces, eso de que el Perú está completamente conectado no es una verdad al 100%. Seguimos, por favor. ¿Por qué no preguntaron algunos de los 160 médicos que estaban con nosotros en el proyecto y que sí tenían conexión a internet? Nos dijeron que tenían tanto papeleo que hacer, tantos documentos que llenar, que FUAS, que SIS, que no sé qué tantos documentos tienen que hacer, que ustedes definitivamente lo van a hacer, ya que no les daba tiempo. No les daba tiempo. Muchos de ellos dijeron que tenían problemas, y aquí quiero resaltar, esos problemas que ustedes tengan con sus colegas también tienen que avisarnos, porque hay medidas legales que nosotros podríamos hacer para apoyarlos. Porque muchos de ellos nos dijeron, el problema es que acá la dueña de la posta es la obstetra tal,
Y si no le hacemos caso, uy, 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 arde Troya. El problema es que acá, mira, las enfermeras son las que manejan todo y ellas nos dan esto, 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 tenemos que hacer estos documentos, tenemos que acompañarlas a hacer esto, vacunación, visitas domiciliarias, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, muchas de esas cosas realmente sí forman parte del trabajo del médico Serums, pero algunas no. Algunos nos han dicho que realmente hay un abuso, no físicamente, pero sí hay un abuso ya de parte de las personas que ya trabajan ahí, los que se llaman nombrados. Normalmente un nombrado siente que tiene la autoridad para poder decirte lo que quieres porque tú eres un ave de paso, ¿no es cierto? Pero no es así. En esos aspectos también nosotros podríamos darle apoyo. Por eso se llama mentoría, ¿ok? Seguimos, por favor. Y el último problema que se encontró fue el hecho de no poder romper el paradigma. Muchos de ellos tenían internet, muchos de ellos instalaron la aplicación adecuadamente, funcionaba correctamente, e incluso participaron de algunos cursos virtuales y webinars que nosotros realizamos durante el año, pero igual nunca presentaron el caso. Cuando les preguntamos, oye, pero yo me enteré que tú sí has estado preguntando casos a ciertos colegas. Ah, sí, pues, pero mira, es que me da mucha flojera estar utilizando tu aplicación. Y como yo ya tengo mis contactos en WhatsApp, directamente por WhatsApp he hecho mi consulta. Curioso, a veces es difícil romper el paradigma de poder utilizar una aplicación a la cual yo no estoy acostumbrado. Ese es un problema que nosotros tenemos que de todas maneras tratar de solucionar. ¿Por qué nosotros no utilizamos el WhatsApp? El claro ejemplo es lo que ha pasado la semana pasada. Yo tengo amigos médicos, colegas, etcétera. Y lo curioso fue que unos amigos que no son médicos, que no tienen nada que ver con la medicina, a los minutos que el expresidente Alan García había fallecido, ya estaban compartiendo las imágenes de su tomografía, las imágenes de su cuerpo lleno de sangre, ¿no? Desvestido. Y yo sé que posiblemente les haya llegado también a los WhatsApp de ustedes. Ese es el problema del WhatsApp. El problema del WhatsApp es que es un medio que no está controlado. Si bien es cierto, la información ahí es encriptada, pero es encriptada entre tú y el dueño de WhatsApp, que en este caso es Facebook. Por eso cuando tú viste en las Cortes a Zuckerberg, ¿qué decía frente al Congreso? Le preguntaban, ¿usted puede leer los mensajes que yo mando? Por supuesto que no, yo no lo puedo leer. Su señoría, sus mensajes están encriptados, por eso yo no lo puedo leer. Eso es verdad, ellos no pueden leer tu mensaje, pero nada impide que tú puedas compartirlo a tu amigo y tu amigo a sus grupos y esos grupos a otros grupos. ¿Me entienden? Es una diferencia clara que hay que tener en qué es una información encriptada y qué es una información abierta. WhatsApp es un medio de información abierto. Nada impide que todo lo que tú compartas ahí se comparta con el mundo entero. Nada, porque no es una aplicación regulada. La aplicación que nosotros estábamos utilizando sí era una aplicación regulada, estaba regulada por la FDA y tenía los sistemas de seguridad del HIPAA compliance para garantizar la confidencialidad del médico y del paciente. ¿Qué significa eso? Que va a ser muy poco probable que un sistema de salud tenga que poner a WhatsApp como estandarte para su sistema de telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque es un sistema abierto. Y hemos visto ese ejemplo. Y como esos hay muchos más, no solo en el Perú, en otros países. Es por eso que se tiene que utilizar un aplicativo móvil o un sistema de información en la cual se pueda garantizar que la información no salga de ese entorno. Y si por A o B sale de ese entorno, se sabe exactamente quién lo hizo, a qué hora lo hizo y a quién lo compartió. ¿Me entienden? Eso es lo que garantiza una aplicación regulada. Ahora en el Facebook están indagando, están averiguando, ¿no? Y como la información está encriptada, yo puedo haber eliminado el mensaje de mi WhatsApp y ya está. Ya lo eliminé. No es cierto. Y si alguien te tira el dedo, es tu palabra contra la mía, porque yo eliminé los mensajes. Busca mi celular, no hay nada. Ya está eliminado. Y cuando yo lo elimino de mi celular, te has dado cuenta que también se elimina del tuyo. Ya no es como antes, ¿no es cierto? Antes yo eliminaba el mensaje o la foto de mi celular, pero en el tuyo todavía se mantenía. Ahora ya no. Ahora se elimina de extremo a extremo, porque es una información encriptada. ¿Ok? Seguimos entonces.
¿Cuál es la importancia entonces de preguntar? Acá vamos a contarles uno de los casos de los 28 que se presentó. Nos contactaron por una niña de 7 años, en donde el médico Cerum le empezó a hacer un examen físico porque la niña estaba presentando, obviamente con la compañía de su mamá y de las enfermeras, tenía sangrado rectal. Cuando le empezó a revisar tenía abundantes fisuras. Empezó a dialogar un poco con la mamá. Para resumir el caso, para no ahondar mucho, se trataba de una violación. La niña había sido violada hace no mucho tiempo, ¿no? Horas nada más, por un tío. ¿Qué había pasado? Que la mamá, que tenía que ir a hacer compras, ¿no?, había dejado a la niña con otro bebé con el tío. Y el tío había aprovechado que estaba a solas, ¿no?, para cometer su bajeza. El serumista nos contactó. Nosotros rápidamente contactamos con algunos docentes nuestros que son de medicina legal. La conversación ya no continuó por mensaje, sino obviamente tenía que ser una llamada directa para poder orientar al serumista qué hacer en esos casos. Ojo, seguimos en mentoría. El médico legal, el docente de medicina legal, no se contactó con la mamá de la paciente, no se contactó con el familiar, con la paciente misma, no. Se contactó solo con el médico serumista para orientar qué hacer en esos casos, plural, general. ¿Qué hacer yo, como médico general, qué hago en un caso de violación infantil? ¿Cómo debo proceder? ¿Entendemos? Entonces, no es una teleconsulta, sino es una mentoría. Seguimos, por favor. Como anécdota, queremos presentarles que el año pasado este proyecto se presentó a un concurso de Telefónica llamado Conectarse para Crecer. Y bueno, fuimos ganadores de ese proyecto y tratamos de hacer que el premio obtenido sea para implementar más este proyecto, para poder tener mejor infraestructura, contar con el apoyo de más profesionales de diferentes especialidades y ámbitos en general, para poder reforzar este proyecto. Y queremos seguir avanzando, no solamente por el bien de los médicos, porque si se dan cuenta que proyectos como este, si funcionan adecuadamente, los principales beneficiados no son los médicos, sino los pacientes. ¿Seguimos? Para el 2019, estamos queriendo trabajar con diferentes facultades de medicina. En este momento ahí está la Facultad de Medicina de la Universidad San Martín de Porres, nos están viendo a través de la página oficial. Nos están viendo también nuestros colegas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y la de la Universidad Peruana Unión. ¿Por qué? Porque nosotros queremos aperturar esto y hacerlo masivo. No queremos que solamente San Fernando y San Marcos sea el que diga, ah, nosotros nada más hacemos telementoría. No es así, no es el objetivo. No es el objetivo de nuestros proyectos sacarlos a la luz para venderlos o para obtener un beneficio económico de todo esto. No estamos vendiendo ningún aplicativo. Nosotros estamos tratando de demostrar un sistema que funcione, un sistema de atención que cambie los problemas que está teniendo nuestro Perú. Es por eso que para este 2019, San Marcos, San Martín de Porres, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Universidad Peruana Unión, vamos a tratar de unir fuerzas para que entre todos tengamos, uno, la cantidad de médicos, mentores y profesionales de salud para poder dar apoyo a mayor cantidad de médicos en zonas rurales. No solamente medicina, sino también otras especialidades en salud, como es enfermería, obstetricia, entre otros. ¿Seguimos? Queremos utilizar una plataforma más amigable porque hemos visto que, si bien es cierto, el aplicativo que hemos utilizado nosotros, que se llama Join, es un aplicativo desarrollado por la empresa Alm del gobierno con apoyo del gobierno de telecomunicaciones de Japón,
Es una aplicación que ha tenido muchas limitaciones. Si bien es cierto, tiene todo lo del WhatsApp. Puedes hacer videollamadas, teleconferencias, puedes compartir imágenes. Tiene algo muy interesante que los médicos serumistas no lo van a utilizar, pero que es poder ver imágenes DICOM en vivo a través de un sistema basado en la nube. Pero no se ajustó mucho a la realidad que nosotros queríamos tener. Lo que nosotros queremos es dar apoyo a nuestros mentores. Y en el lugar donde ellos trabajan, pues no tienen tomografía, ni siquiera tienen rayos X. A veces tienen ecografía, pero normalmente algunos nos dijeron, ese ecógrafo es propiedad de la obstetra, no del médico. Entonces, nosotros estamos tratando de utilizar un aplicativo que sea de fácil uso, que ya sea conocido y que sea que tenga una forma de implementar sencilla. Moodle es un aplicativo de software abierto. ¿Qué quiere decir? Que tú lo puedes instalar en tu celular sin costo alguno. Nosotros como institución podemos utilizarlo e instalarlo en nuestros servidores sin costo alguno. ¿Qué garantiza eso? Que la información la vamos a poder manejar nosotros. Va a estar en un servidor que nosotros vamos a poner a dedicación exclusiva de Telementoría y nosotros vamos a poder saber qué información se sube, qué información se descarga y poder hacer los filtros adecuados para que esa información no se escape sin autorización. Seguimos, por favor. La información va a ser 100% anónima. No vamos a compartir ningún dato para poder evitar este problema de que el doctor Javier Silva está presentando un caso y yo, que soy su compañero, le empiezo a hacer bullying y le digo, oye, Javier, ¿cómo se te ocurre preguntar eso? Si se recontra fácil, ¿no? Entonces, la información y los datos, tanto del médico Serums como de los pacientes, va a ser anónima. Se utilizará un NIC, se utilizará un número o se utilizará algún tipo de dato que no muestre quién es la persona que está haciendo la consulta. ¿Seguimos? Se aperturarán foros de discusión para que el caso no solamente sea discutido con el especialista y el médico Serum, sino que todos puedan participar. Se aperturará un caso, obviamente se va a tener que hacer los filtros adecuados para que los datos garanticen la confidencialidad del paciente, pero que ustedes como médicos puedan aportar, no solamente aportar, sino hacer preguntas. Tal vez es un caso que no les ha tocado a ustedes, pero es un caso interesante que podría tocarles. Entonces, si por A o B el médico Serum al que le tocó el caso no hizo las preguntas que a ti te satisfacen porque estás viendo casos similares, podrías tú preguntar, ¿no?, sobre ese caso para seguir enriqueciendo el conocimiento sobre los casos consultados. ¿Seguimos? Se hará entrenamiento de mentores. Este es un trabajo que la unidad de Telesalud se compromete a hacer. Estamos queriendo trabajar con diferentes facultades de medicina. Eso quiere decir que vamos a tener más mentores, pero no significa que los mentores simplemente van a conectarse a la aplicación y van a responder lo que se les da la gana. No es así. Se les tiene que capacitar para que sepan qué responder, cómo responder, qué preguntar, porque muchos especialistas son especialistas en su caso, pero no son buenos mentores. ¿No es cierto? Un ejemplo similar es como decir que yo puedo ser un excelente médico, pero no soy un buen docente. Ser médico no significa que voy a ser un excelente profesor. Necesito aprender didáctica, necesito aprender a enseñar, necesito aprender a aprender. Son cosas que uno tiene que ser capacitado. Lo mismo con telementoría. Nosotros vamos a capacitar a los mentores de todas las facultades que estén dispuestas a participar en el proyecto, incluyendo los mentores de nuestra facultad. Y va a ser un trabajo homogéneo porque todos van a saber cómo trabajar en un mismo marco. ¿Seguimos? Vamos a hacer más webinars. El año pasado se hicieron alrededor de 2 a 3 webinars en donde se tocaron casos importantes para los médicos Serums, como es el que vimos ahora de certificación de defunción, pero vamos a tratar de hacer más, sobre todo en aspectos administrativos, en problemas médico-legales, en casos de abuso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Es por eso que nosotros nos vamos a comprometer a
presentar más casos abiertos. Un webinar es una publicación que se hace en una fuente como Facebook, YouTube, en donde ustedes pueden participar, ¿no?, haciendo preguntas online y viendo estas ponencias a través de sus dispositivos móviles. Seguimos, por favor. Muy bien, entonces, para finalizar, yo les quiero mostrar un video de una doctora que participó en el proyecto piloto, ¿no?, y nos mostró su centro de salud. Y vamos a ver dónde es donde ustedes van a trabajar. Son las diferentes localidades que fueron geolocalizadas. Esa es la población de Rosario de Acobamba, en donde está la doctora que va a atender la llamada en este momento. Ese es el aplicativo que se utilizó para el proyecto piloto llamado Join. Como ven, te permite hacer todo lo que un WhatsApp te permite, pero la información está almacenada en una nube. Ya, entonces este es mi consultorio. Como estoy en 1-3, todos los profesionales están en nuestro consultorio. Es un espacio relativamente exacto donde tengo mi mesa, mi a veces un equipo de cómputo y la camilla donde realizo el examen del paciente. Y ese es el centro de salud. Es un centro más o menos con 2 años de creación, así que es nuevo. Y ahorita les voy a enseñar la parte de afuera. Como ven, los exteriores concuerdan con la imagen de la geolocalización. Y si se dan cuenta, pues es un lugar bastante alejado, ¿no? Y es ahí donde los médicos serums trabajan. Dan un año de su vida para poder dar apoyo a las poblaciones más pobres del Perú. Pero queremos decirles, queridos colegas, que ustedes no estarán solos. Nosotros vamos a tratar de darles el apoyo que ustedes necesiten para que puedan dar una atención de salud de mejor calidad. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora.